rico se siente tener este público aquí. De verdad que... Sí. Nos hacía tanta falta. Mira, ya nuevamente se nos ponen los pelos de punta. Gracias. Gracias por acompañarnos, ya tenemos más público, cada día tenemos más público, lo permitido hasta ahora, gracias de corazón por acompañarnos, van a disfrutar un montón, y tenemos un montón de sorpresas y el espectáculo está muy, muy chévere, así que de verdad que gracias a ustedes que nos están viendo en sus hogares, bienvenidos a Raymond y sus amigos a través de Telemundo. Bueno, ya la gente no se saluda, hola, ¿cómo estás? Ya, antes era, ¿te vacunaste? ¿Cuál tienes? ¿Moderna? No, ahora todo cambió, ahora el saludo es... ¿Tienes luz? Oye, pero todo lo que está pasando aquí, el 4 de julio, el fin de semana largo, donde mucha gente se fueron a hoteles, se fueron a los Airbnb, se fueron a alquilar una casita frente a la playa, y tú escuchabas a lo lejos, cuando se iba la luz. Tú escuchabas a lo lejos. Después volvía la luz. ¿Y volvió otra vez? Y uno era... Estaba brutal porque tú eras aquí. ¡Corre! ¡Cocina! ¡Cocina! Y se iba la luz. ¡Apaga! ¡Vuelve otra vez! Y los aires con destumba. ¡Vuelve! Y dale, vuelve. Y tú le escuchabas... Tú ibas escuchando pueblo por pueblo. Bueno, la única luz que hubo fue los fuegos artificiales. Eso nos fallaron. Eso es lo que nos alumbró un poquito. Tengo un amigo que dijo, ah, chacho, yo lo que voy a ser más inteligente que todo el mundo aquí. Me voy para el oeste a descansar el 4 de julio allá. Primero se le fue la luz y después llegó la tormenta. Pero no leyó, si lo que tiene que estar pendiente es Roberto Cortés, dijo que eso iba para allá. Pues se le fue la luz, llegó la tormenta y dijo, empezó a ser el guía ahora del celular. Y dice, mira, en Oaxaca hace sol, arrancaron para Oaxaca, la playa cerrada. Vámonos a esta otra que está buena. Arrancan para la otra playa. Un poste se cayó por la tormenta. No pudieron pasar. Terminaron en Ocean Park. Acá entonces, porque acá ya había sol. Entonces ya fue a la playa. Dejó todo allá y se acuesta a dormir. Como a las 11 de la noche dice, ay Dios mío, si yo dejé unos pollos en el freezer. Allá en Cabo Rojo, pollos en el... Se monta en el carro esa hora para sacar los pollos del freezer por si se iba la luz, que no se le llenara de gusano. Porque así estamos todo el tiempo con el lleve y trae este. Pero así estamos viviendo. Dios quiera que esto se resuelva por el bien de todos. Así que, de todos modos, hoy la vamos a pasar muy bien. ¿Sabes por qué? Hoy está Barea con nosotros acá en el estudio. JJ Barea. Va a estar también Ángel Rodríguez. Va a estar Adriana Díaz, nuestra banderada. Brian Afanador, nuestro banderado. Y para las personas que, como ustedes que están aquí, que quieran venir al programa con tiempo, busque su espacio boleto a Raymond y sus amigos. Lo puedes conseguir en el inbox de Facebook, DM, de un mensaje directo a Instagram y por WhatsApp, o el 787-360-1535. Ahí puedes pedir también tu boleto. Bueno, nos vamos al hashtag de esta noche. Vamos allá. Gracias a todos por su sintonía. Bienvenidos al favorito de tus martes. Esto es Raymond y sus amigos. Oye, Raymond, estamos en vivo. Estamos en vivo y a todo color. Qué bueno. Tenemos a nuestro público espectacular. Encendido. Y como... Muy bien, muy bien. Estamos confiados. Y como todos los martes, tú sabes que tienes la oportunidad de conectarte a través de nuestras plataformas sociales con el hashtag de esta noche. Y bien, va dedicado... Bien diferente a todo. Bien diferente a todo. Oye, se me fue. Se me fue.
Se me fue. El hashtag de esta noche va dedicado a todas esas personas que estuvieron jangueando y disfrutando el fin de semana y de momento se te fue la luz. Exacto. Así que para que te desahogues a través de nuestras plataformas sociales, mira, es Pepita por ahí, todos tus sentimientos, todo tu fervor y tus pasiones, y dime qué fue lo que se te fue. Ese es el hashtag Eso de esta así, noche. Nosotros arrancamos con la comedia en Raymond y sus amigos. Los Collazo. Traje la ensalada. Ay, qué bueno. Ya la traje por aquí, déjame acomodarla. Ajá. Ay, de verdad, qué bueno que se te ocurrió la idea de hacer el barbecue hoy, de verdad. Negrita. ¿Qué? ¿Qué pasó, mi amor? Mi negrita bella. Ay, cosito. Mira, cuéntame, tú sabes que la carne no las tenemos que comer hoy. Hoy se come carne, hoy sí se come o carne. Sí. No, sí, lo que sí. pasa es que tú sabes que se va la luz muchas veces. Es verdad. ¿Y la carne qué pasa? ¿Eh? Se daña. Se daña, ¿verdad? Sí, es verdad. Además que está cara. Está súper cara. Así que, okay, por ti yo hago lo que sea. Está bien, dale. Espera, espera. ¿Qué pasa? Siéntate ahí que te voy a leer la campaña nueva que estoy trabajando en la oficina. Ok, dime, cuéntamela. Mira, aquí la tengo para ver si te gusta. Todavía estoy desarrollándole esa. A ver. Dice así. A ver. Visita la sastrería de Manolo. Hacemos todo tipo de trabajo de costura. Cogemos ruedo, entallamos trajes, cosemos y te hacemos el vestido de tus sueños. Va bien, sigue. Me gusta. Sastrería Manolo. Lleva tu pantalón roto, que Manolo te lo cose. Lleva tu raja, que Manolo te la cose. Sastrería Manolo. Te cose la raja y le quita el moho. Hay que trabajarlo un chiquito. Estoy bregándola. Pero no lo entregues todavía. Pero yo le voy a entregar hoy. No, pero hay que yo lo reviso. Ya, dale, lo reviso. Pero es buena. Sí, no, me gusta. Está buena, sí, está buena. Ese bastante. Jingle va a pegar. Sí, oh, sí. Sí. Voy a menear esto. ¡Gemina! ¡Qué lague! Todo bien. Era la vecina, vecina, ya se va. Tato. ¿Ah? Tato, por favor. Son nuestros vecinos. Yo los invité porque se les dañó la estufa. ¿Cómo? No, un momentito. ¿Cómo que se le dañó la estufa? Sí, si la estufa de ellos es de gas. Son tan macetas que no compraron gas. Están sin gas. Entonces, por eso es que vienen a decirte que se dañó la estufa, que no tienen gas. Tato, además, yo no llegué con las manos vacías. Ah, no, ¿y qué trajiste? Los vasos. Dale. A los vasos, pues ¿sabes qué? Aquí hay vasos. ¿Hay vasos? Ah, pues yo me los llevo entonces. ¿Cómo que? Yo creía que por lo menos iba a decir, mira, que esa servilleta. Aquí traje. Ay, aquí Dios traje. Aquí traje la servilleta. Digo, a mí no me gusta llegar a los sitios con las manos vacías, así que mira. Servilleta para el barbecue. Servilleta para el barbecue. La verdad es que a ti te deben llamar patilla, brother. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque siempre estás detrás del cachete. Ay, ¿ah? Bien. Eso, servilleta, aquí hay servilleta. ¿Hay servilleta? Sí. Ah, pues me la llevo. ¿No traes algo más? Dios mío. Bueno, vine para acá. Yo traje para acá. Aparte de la servilleta, traje el hambre. Yo vine para acá en ayuna. Dijeron barbecue. Miren, estoy en ayuna de por la mañana. Son unos cacheteros. Tus vecinos son unos cacheteros. Mi amor, son nuestros vecinos. No. No son nuestros vecinos. Son los vecinos de mami. Mami vive aquí, nosotros vivimos arriba y además este tiene peluca. Yo solo voy a decir algún día, usa peluca, por mi madre que usa peluca. Chicos, ya cállate. Okay. Además, tú sabes que cuando uno come costillo, uno necesita servilletas de más. Ya, no te pongas así, cosita. Está bien. Por no ti, te pongas así. Por ti. Ya, ok. Bueno. Son nuestros vecinos, así que. Los vecinos de mami. Exacto. Nosotros queremos comprar la casa de nuestros sueños. Ella. Irnos de aquí. Pero mira, ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa. Ajá. Adivina qué hice. ¿Qué hiciste? No. ¡Ah! Mi receta especial. Ah, la salsa de las costillas. Te la hice. Me huele, pero no me sabe. Mami, ¿tú no ibas a salir con tus amigas hoy? ¿Y perderme tu barbecue? Jamás. Ah. Mira, le traje donas. A mi amada nuera. Yo no como harina, usted lo sabe. Pues parece que la sigues comiendo. Porque estás echando. Es verdad, amiga, porque tú estás como más llenita. Mirna, O sea que me parece que es la luz del sol que con el reflejo hace que te veas doble. O sea,
como con chichos, es una ilusión, es una ilusión. Git, git, a mí también me cae mal la harina, ¿viste, Meli? Me cae mal la leche, yo con una patada, me deja el estómago como mofle viejo, o sea, escopeteando. Mira, además, yo traje estas donas porque al nene le encanta las donas. Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas una galleta? Sí, pero bonita. Él me está dando apoyo para que yo no me las coma. ¿Cómo es? Que tú me estás dando apoyo para que yo no me las coma. Qué cosa más ridícula. Yo no como, tú no comes. Bueno, pero él se las puede comer si ay, quiere. Ay, gracias a Dios. Digo, pero no lo hace por el support. ¿Qué support? ¿Su porquería es esa? No, doña Ramona, yo leí en Facebook que los matrimonios que se apoyan duran más y Facebook no miente. Ahí está. Ay. Las donas son malas, ¿verdad? Son malas, doña Ramona. Oh. ¡Uy, qué malas son las donas, mira! ¡Uy, qué maldad tienen las donas! Malísimas, sí, sí. Mire, doña Ramona, nada más de una dona de esa para matarla del susto. Sí, sí, no. Es la que nosotras acabamos con esta maldad. Ok, ya está el pollo, alguien quiere pollo. ¿Gui? ¿Cómo que pollo? Pollo como toda la semana en casa. Tengo que hacer pollo guisado. Ahora yo vine para acá, tírate los camarones, tírate los churrascos, pollo como toda la semana aquí. Pues sabes qué, vas a tener que esperar. Mira, baby, aquí tienes la salsa para las costillas. Ok. Ay, nene, yo te preparé la salsa de las costillas que te encanta. Pero es que en casa yo soy la que hago la salsa de las costillas. Pero es que no estás en tu casa, estás en mi casa. Pero ay, es que nosotros vivimos aquí. No, tú vives arriba y estás abajo. Y créanme, no es lo mismo estar arriba que estar abajo, Amina. Contigo es igual. Pero no es por criticar, pero la salsa tuya sabe a salgazo. Dicho por el nene. ¿Qué? No. Yo no dije sargazo. ¿O sí? No, no, Meli, yo dije tú, que sabe sabrosa. No, tú dijiste sargazo, pero no te sientas mal, porque no todo el mundo puede hacer una salsa buena. Ah, ¿con qué sargazo? Es como un sargazo rico. Como Doña Ramona, ¿usted sabe qué me dijo su hijo de la salsa que usted hace de las costillas? Que lo mandan para el baño. Eso fue una vez que me pasó. No quiero interrumpir esa conversación tan amena, pero yo no veo movimiento, no veo los churrascos, ya los marinaron, eso se tarda. Tú sabes que yo leí en Facebook que la mejor salsa de Mirna, cállate ya, por Dios. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué salsa le vas a echar a las costillas? ¿La salsa de tu mamá o la salsa mía? La rica o el sargazo. Pruébala. Nada, si me decías anoche y nada más. Mira, pero hagan algo. Échenle de las dos. ¡Jamás! Prefiero tirármela encima. ¡Ay! Ah, pues. Mira, me la tiro. No, mami, no, mami, no. ¿Por qué te la vas a tirar encima? No te la tires encima, mami. Tranquila. No te la vas a tirar encima. Entonces, ¿cuál le vas a echar? Que se la eche. Pues, ¿sabes qué? Se va sin salsa. Pero se va sin salsa. ¿Qué? ¿Cómo que sin salsa? Una costilla sin salsa es como una pizza sin queso. No, Cheo, vámonos. Vámonos entonces, me voy, porque a mí no me gustan las cosas así que me maltratan en los sitios. Me llevo lo que traje. ¿Cómo que me llevo lo que traje? No me gusta, a mí no me tratan así en ningún sitio. Ya, Cheo, vámonos. Porquería barbecue. No me invites más aquí. Ay, mira. ¿Tú ves? Ya se quemaron las costillas. O sea que se va sin salsa, no le voy a poner ninguna salsa como se quemaron. Pues van pues sin salsa. Pues me llevo mi salsa. Y me llevo mis dos. ¿Dónde están las dos? Este desgraciado. ¡Mira, Cheo! ¡Te llevaste las dos, me vino el parásito! ¡Ojalá me cayó como el salgazo de esta! Mami. Mira, ¿sabes qué, Tato? Nos vemos arriba. Mira, Meli, y esta noche va a haber salsa.
No, este churrasco no quiere chimichurri. Ay, mamá. Los collazos.